Con motivo de conmemorarse el Día del Periodista, las autoridades de la Universidad Nacional de San Juan agasajaron a los trabajadores de la prensa de nuestra provincia. La vicerrectora, especialista licenciada Mónica Coca, quien también es docente de las carreras de comunicación de esta Casa de Altos Estudios, destacó y agradeció el trabajo de los comunicadores y periodistas sanjuaninos. Siempre en estas ocasiones tengo la oportunidad de encontrarme con grandes amigos, personas que han pasado conmigo momentos muy especiales de mi vida, de la vida de cada uno de ustedes, de construcciones, de empezar a armar familias, de empezar a armar profesiones. Y sobre todo tengo la oportunidad de ver a ex alumnos. Y es algo que en nuestra condición de docentes, porque, y estoy segura que hablo en nombre del rector también, ante todo somos docentes. La función esencial nuestra es ser docentes, ver a nuestros ex alumnos en ejercicio, ver a nuestros exalumnos que están desarrollando una tarea profesional, que están cumpliendo con un objetivo de proyecto de vida y de proyecto de nación, porque nuestros proyectos de vida son el proyecto de nación, no es una abstracción, la nación es la suma de cada uno de nosotros. Es una gran gratificación, es como cuando uno ve un hijo que se recibe, un hijo que tiene un logro. Bueno, de la misma manera, hoy veo a mis exalumnos cumpliendo tareas desde la madurez y desde la profesionalidad. Profesión complicada si las hay, el comunicador. Recién hablábamos con colegas que hemos pasado otras épocas, que como Susana decía, hemos tenido épocas muy difíciles, épocas en las que solamente podíamos hacer alguna traducción, solamente podíamos hacer alguna transcripción y no podíamos actuar más allá. En cambio, en este momento tenemos la oportunidad de generar y de construir. Está bien que todos estamos dentro de empresas, las empresas condicionan, marcan límites, eso es verdad, pero más allá de eso, tenemos la facultad y tenemos la oportunidad de construir acciones que lleven a que la comunidad tenga una calidad de vida distinta, y ese tiene que ser nuestro objetivo. ¿Y cuál es el papel del comunicador dentro de esto? Es marcar los caminos que cada uno, con total honestidad intelectual, considere los mejores. Puede ser que no coincida con el que está al lado, pero mientras yo sea transparente y honesto con mi forma de expresarme, con mi forma de ver esa realidad, está todo dicho. Inclusive puedo cambiar a través del tiempo, porque la evolución lleva a eso, a que uno puede ir cambiando. Los felicito por la tarea que realizan. Sé lo difícil, les aseguro que sé lo difícil y complicada que es. Tengan en cuenta lo difícil que es la tarea de gestión también. Yo me he encontrado de golpe en áreas que no esperaba y que ha sido para mí todo un honor y todo un desafío, y día a día lo estoy viviendo. Yo en ese aspecto en particular tengo que agradecerle muchísimo al rector, porque él es una persona con una larga trayectoria. Y yo siempre me he movido más que nada en el ámbito académico. Los que me conocen saben que he hecho algo de ejercicio comunicacional y en mucho en lo académico. Así que es un gran aprendizaje y tengo un gran tutor al lado que me va llevando por ese camino. Gracias a todos ustedes y seguiremos trabajando en conjunto. Es la única manera de construir las cosas. Gracias. La Facultad de Ciencias Sociales posee un importante plan de obras edilicias. El rector de la Universidad Nacional de San Juan, doctor Oscar Nacisi, realizó un importante anuncio a través del cual se comienza a concretar esta obra. Después de 3 años de mucho trabajo de la Secretaría de Obras y Servicios, los cuales quiero agradecer profundamente, y de mucha gestión en Buenos Aires, fundamentalmente en el Ministerio de Infraestructura, con el arquitecto Rodolfo Macera, finalmente hemos podido conseguir el financiamiento para empezar a construir la parte de lo que va a ser la Facultad de Ciencias Sociales. Esto es una licitación que arranca ahora, una licitación que es muy probablemente la tengamos dentro de un mes y medio ya prácticamente digamos, para que se puedan llamar a licitación y empezar con la construcción. El presupuesto oficial para esto creo que son 32 millones de pesos que vamos a tener para esta etapa. Vuelvo a insistir, es una primera etapa de varias, porque la facultad, la verdad, es bastante grande. Los datos técnicos los tiene Jorge, así que yo les voy a pedir a Jorge que le diga algunas cosas. Orgullosos de poder hacer este verdadero anuncio, que es justamente el poder llamar a licitación de la construcción de aulas para la Facultad de Ciencias Sociales. Esto va a contar, así sintéticamente, van a ser 2.000 metros cuadrados que se van a construir en esta primera etapa en 3 niveles, planta baja, primer piso y un segundo piso, y que cuenta indudablemente de aulas de distintos tamaños,
por el tipo de actividad que desarrolla esta facultad. Y la intención es que esta facultad, que ha estado durante tanto tiempo un poco postergada en lo que es la cuestión edilicia, pueda contar con todo este grupo de aulas que va a venir a poder respirar un poco mejor en su accionar diario, especialmente para la comodidad de todos los alumnos. Con el propósito de contribuir al crecimiento de la oferta de recursos humanos especializados, la Bolsa de Comercio de Rosario abrió la convocatoria para su programa de becas para estudiantes universitarios avanzados. Este sistema, único en el país, es desarrollado desde hace 19 años por el Departamento de Capacitación y Desarrollo de Mercados de la Bolsa de Comercio de Rosario. Las inscripciones se realizarán hasta el 14 de agosto. Más información en www.bcr.com.ar o en cursos@bcr.com.ar. Con la intención de homenajear a los periodistas en su día, la Facultad de Ciencias Sociales, que posee las carreras de comunicación, realizó un agasajo para todos los periodistas de esta provincia. La comunidad huarpe Cacique Colchagual, del departamento Sarmiento, es una comunidad que se ha visto beneficiada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ellos tienen un proyecto muy particular referido a comunicación y participación. Queremos desde la Facultad de Ciencias Sociales celebrar la pluralidad de voces en el Día del Periodista. Y en el marco del proyecto que lleva el mismo nombre, la Radio para la Pluralidad de Voces, hemos querido, a través de la filosofía de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con acciones concretas, trabajar en favor de la democratización del dial radiofónico de San Juan. Y es desde ese lugar que nos vinculamos con las comunidades de los pueblos originarios de nuestra provincia. Y bueno, el trabajo actual nuestro en comunidad es seguir trabajando en el proyecto, capacitando a los chicos, llevando a cabo reuniones, charlas y esas cosas que tengan que ver con el tema de la comunicación y de la radio, que si Dios quiere pronto esperamos tener. Ya contamos con algunos equipos, nos hace falta lo más, pero bueno, esperemos que de alguna forma esto pueda llegar para tener nuestra propia emisora radial donde se pueda transmitir saberes, costumbres, incorporar otras cosas, ¿no? Y ir nosotros mismos, digamos, nutriéndonos con las cosas que tienen que ver con el periodismo, con la comunicación. Bien. Sería un orgullo muy grande poder tener la radio. Nos hacen, pero muy, muy mucha falta. Nos hace falta mucha comunicación, porque por ahí con las otras comunidades, teniendo la radio, podemos darles a saber más que nada informaciones, noticias de la comunidad de nosotros. Pero más que nada por toda la gente de huarpe, porque hay muy muchas costumbres que se están perdiendo al no darlas a saber, a que no haya continuación de esa cultura de nosotros mismos. De esta manera se realizó el agasajo por el Día del Periodista, en el cual participaron las autoridades de esta facultad y también integrantes de la comunidad huarpe, una comunidad que sin duda se ha visto beneficiada por la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Damsu San Juan ahora cuenta con servicio de ecografía en el local de planes preventivos. Edificio de Planes Preventivos, Mitre 471 Este, Capital. Damsu San Juan, 40 años al servicio de la salud. Alumnos de la Universidad Nacional de San Juan eligieron nuevas autoridades para los centros de estudiantes. Las cinco facultades dependientes de esta Casa de Altos Estudios celebraron las elecciones 2015 para dirigentes estudiantiles con un alto número de participación de estudiantes. La Facultad de Ciencias Sociales fue la primera en convocar a elecciones. La votación se llevó a cabo el día 4 de junio y arrojó los siguientes datos. La agrupación Innovación fue la ganadora con 1.000 votos. La siguió la agrupación Creando con APU con 438 votos.
Luego se posicionaron Franja Morada con 398 votos, H por T con 172, Mella con 79, Frente Popular 68, Nueva Izquierda Universitaria con 48, MUE 40 y Principios con 38 votos. Las otras cuatro facultades realizaron el acto electivo el pasado 10 de junio. El Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes tiene como nueva dirigencia a la agrupación Principios, que resultó ganadora con 504 votos. En segundo lugar quedó la agrupación Crisol Aula 23, con 321 votos. Luego le siguieron CEPA con 193 y H por T con 40 votos. La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales tendrá su centro de estudiantes dirigida por la agrupación Puro Movimiento, que obtuvo el triunfo con 353 votos. Le siguió en segundo puesto la agrupación Creando con 262 votos. Con 184 sufragios quedó en tercer lugar CEPA y por último la agrupación Mella con 105 votos. Franja Morada conducirá el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Esta agrupación se consolidó con 421 votos. Luego le siguieron H por T con 256 votos, Dale Estudiante con 108 y Creando con 56 votos. Finalmente, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño tendrá como autoridades a los miembros de la agrupación El Frente, que ganaron con 283 votos. En segundo lugar se posicionó Principios con 138 votos y le siguió Creando con 57 votos. Hugo, bueno, un poco cómo nace esto de tu pasión por los documentales en radio. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Esto nace hace aproximadamente 4 años. Nació como un hobby, es como un hobby. Todavía sigo realizando documentales radiales como hobby. Y bueno, y es un género que realmente me ha apasionado. Y en esta oportunidad trajo su logro. Bueno, todos los documentales, digamos, no tienen una elaboración tan fina. Son temas que a mí me gustan. Y Facundo fue uno que ganó, digamos, Martín Fierro, fue uno de los que me atrajo por una cuestión de que no sabía bien cómo era Facundo, o sea, la historia de Facundo. Y bueno, empecé a investigar y me apasionó. Colaboró gente muy importante, digamos, de la universidad, como quiero agradecer a la profesora Rosa Cantoni, que es... estudia la literatura de Sarmiento, y a la profesora Valeria Sacchi de la Casa de Sarmiento, que es investigadora ella. Ellas me aportaron mucho material y bueno, y gracias a ella también pude realizar esto. Yo hago hincapié en parte del documental sobre la literatura que se usaba en esa época, que se utilizaba en la época de Sarmiento. Bueno, pero las que explican muy bien ese tema, digamos, son estas investigadoras, estas profesoras. Y con respecto a la parte técnica, sobre la elaboración del documental, bueno, yo hago todo, hice todo, desde la producción, desde la investigación, la edición, prácticamente todo, excepto la locución, que la locución la hizo Mariela Miranda. Y bueno, ahora sí un poco, porque vos viajaste con dos trabajos en particular, tuviste nominado por otro trabajo también tuyo, un poco de qué se trataba. Yo presenté dos trabajos en Martín Fierro y tengo la suerte de que los dos trabajos que presenté este año, los dos salieron nominados. El que tuvo, bueno, la mejor suerte fue Facundo. El otro documental que hice fue titulado Sueños Originarios. ¿A qué hago referencia con Sueños Originarios? A todos a las comunidades aborígenes de América. Cómo hasta llegar a los huarpes de San Juan. Es un homenaje que hago a todas las comunidades aborígenes de América y en particular a los huarpes. Y quiero agradecer a las comunidades huarpes que colaboraron para realizar este documental, que es la comunidad talquenca del Encom.
Y bueno, y ahora sí, comentanos cómo ha sido, digamos, esta experiencia de estar en la entrega de los premios, el poder compartir con otras personalidades, no solo de lo que es el Jet Set Nacional, sino también, digamos, del interior, personas que también con mucho esfuerzo llegan a presentar sus trabajos. Sí, no, exactamente. Llegar al Martín Fierro para los que somos del interior es muy importante. Hagamos hincapié que el Martín Fierro por ahora es el premio más importante de la República Argentina, tanto para radio como televisión. Y bueno, y encontrarse con gente en cada edición, pues esta es mi segunda oportunidad que participo. El año pasado estuve nominado y este también año estuve nominado. Y bueno, tuve la gracia de poder tenerlo, ¿no? Pero la gente te encontrás de todos lados. Y felices todos porque haber sido ternado entre los mejores del país por las producciones realizadas en el año 2014, bueno, no, es una alegría de todos. La Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de San Juan, a través de la Unidad de Vinculación Tecnológica, invita a participar del concurso IB50K, que premia planes de negocio con base tecnológica. Esta actividad es promovida por el Instituto Balseiro, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad Nacional de Cuyo. Hasta el 10 de agosto pueden inscribirse grupos de jóvenes menores de 35 años, estudiantes regulares o graduados de universidades nacionales. Más información en ib50k@ib.edu.ar o en www.ib.edu.ar/ib50k. La Hora Social del Personal de la Universidad Nacional de San Juan, DAMSU, ha prorrogado la convocatoria para adherir o no al FONJU, al Fondo para Jubilados de la Universidad Nacional de San Juan. Estuvimos con el licenciado Drasic, quien es presidente de DAMSU, y quien nos informó sobre este tema y también sobre otras decisiones tomadas por el Consejo Directivo. Continúa el trabajo arduo de DAMSU, en especial con el Fondo para Jubilados, que por suerte se ha extendido, se ha formado una prórroga, digamos, para continuar con este trabajo de convocar a los afiliados en este tema. Sí, en realidad, bueno, este tema ha sido aprobado por Asamblea de DAMSU. Esta prórroga se extiende hasta el 21 de julio, ¿no? La idea era, en virtud de que la fecha original, que era el 31 de marzo, había digamos, encerrado un periodo de vacaciones donde no teníamos la presencia de los agentes en sus respectivos lugares de trabajo, entonces por eso se extendió este plazo hasta el 21 de julio. Esta propuesta, que es importante porque significa la posibilidad de que se reduzca sustancialmente el aporte que hace el jubilado adherente a través de este aporte que haría el FONJU, digamos, está marchando, se están haciendo las visitas a las diferentes unidades académicas, hay todo un cronograma formalmente establecido para eso, y la gente, bueno, puede tomar conocimiento sobre cómo funciona el FONJU, cuál es su reglamento, que ha sido aprobado, y a partir de ahí tomar la decisión, ¿no?, de considerar esta propuesta solidaria de adherir al FONJU. Independientemente de eso, y vencido este plazo, en caso de que supuestamente no llegase a obtenerse el piso mínimo, que es el 50% de adhesiones de los afiliados activos, el Consejo Directivo de DAMSU resolvió que, en caso de que esto no ocurra, generar otra propuesta, teniendo en cuenta las observaciones, las situaciones que los afiliados detecten con respecto a este proyecto, y buscar una alternativa para que pueda ponerse en marcha definitivamente este fondo, que sería un beneficio realmente para, sobre todo para el afiliado, el adherente jubilado, que es el que más sufre. Y bueno, y novedades también hay a partir de la reunión del Consejo Directivo. Sí, bueno, también se han tratado una serie de temas que afligen y preocupan a los afiliados, como por ejemplo la situación que se genera en farmacia, las demoras en atención y demás. Bueno, se han estado evaluando diferentes alternativas para generar una solución a esta situación.
se han tomado ciertas decisiones que tienen que ver con el funcionamiento y la organicidad de la atención de farmacia, que permitiría, entendemos, mejorar sustancialmente la atención. Una de las medidas que se habían tomado era la de generar un nuevo sistema informático para el funcionamiento de la farmacia. Nosotros hemos ya tenido la posibilidad de adquirir un nuevo software que el personal de farmacia se está capacitando, que posibilitaría además que se instrumenten facturaciones en forma simultánea. La división de la atención del número en perfumería y en farmacia y en medicamentos, que es otra de las demandas que hacen los afiliados. Bueno, y una serie de situaciones que se están contemplando a través de para aquellos afiliados que tienen tratamiento prolongado, un sistema de delivery para que no tengan que asistir al local de farmacia, y bueno, una serie de medidas que se han aprobado a través del Consejo. Y otro de los temas que se ha aprobado también recientemente en el Consejo es sobre el cobro y el sistema de reintegros para poder instrumentarlo a través del sistema de bancarización, lo que significaría que el afiliado no tenga que asistir para el pago de la cuota o para el cobro de los reintegros a nuestras oficinas. Estas nuevas medidas tomadas por el Consejo Directivo de DAMSU tendrán una aplicación inmediata para el beneficio de todos sus afiliados. DAMSU San Juan brinda el servicio de atención médica en consultorios propios. Edificio de Planes Preventivos, Mitre 467 Capital. 422-43-18. Interno 133-141. DAMSU San Juan. 40 años al servicio de la salud. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan aprobó la creación de la Escuela de Ciencias de la Salud bajo la órbita de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hablamos con su vicedecana, Magíster Alejandra Otazú. La verdad que estamos muy contentos y orgullosos que dentro de los 40 años que está cumpliendo la facultad podamos empezar con la Escuela de Ciencias de la Salud. Le va a dar un lugar muy importante a toda la disciplina específica de Ciencias de la Salud. No solo va a estar enfermería con la tecnicatura, la licenciatura y la especialización que hacemos en forma conjunta con la Facultad de Ciencias Sociales, sino que va a poder albergar a otro tipo de carreras que tienen relación con Ciencias de la Salud. Ya han venido varios profesionales del medio a ofrecer la posibilidad de armar carreras relacionadas, que en este momento tenemos dos o tres ofertas que hay que analizarlas dentro de la comunidad de la facultad para que se puedan incorporar. Esto es realmente muy importante porque va a responder a una demanda de años de la comunidad a la universidad, que en la universidad pública y gratuita se puedan estudiar carreras relacionadas con la salud. Así que es muy importante. Se ha pensado en tramos. En este primer tramo se llama Escuelas en Ciencias de la Salud y va a pertenecer a la Facultad de Ciencias Exactas, para luego, en un segundo tramo, será una Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud que tendrá dependencia directa del rectorado, pero para llegar a esa instancia tenemos que modificar el estatuto y eso se hace mediante una asamblea. Aparte, en este primer tramo, como ya tenemos alumnos dentro de la escuela, que son los alumnos de la Tecnicatura en Enfermería, de la licenciatura y de la especialización en salud comunitaria, tenemos toda la infraestructura en la facultad que administra y gestiona todo lo que tiene que ver con los docentes y los alumnos. Entonces, transitoriamente estará dependiendo de la facultad y luego de la universidad. Bien, y esto de facultad y escuela, ¿cuál es la diferencia? En realidad, hasta ahora, enfermería dependía del Departamento de Ciencias Biológicas. Si bien hemos funcionado muy bien, porque ya vamos por la tercera cohorte de
técnicos en enfermería y la primera de la licenciatura y 5 cortes ya de la especialización, teníamos el grave problema que un departamento que tiene una diversidad en su especificidad, como es biología con enfermería, no podía lógicamente manejar a tanto grupo de docentes y de alumnos. Y aparte, cuando fuimos a acreditar la especialización en CONEAU, la última corrección, dijeron, está todo perfecto, pero existe un gran inconveniente. No hay un área específica en donde reside esta especialización. Entonces, por eso se decidió crear la escuela, que va a funcionar por ahora en el primer tramo dentro de la facultad. Se va a llamar escuela, pero va a ser un departamento. ¿Y por qué escuela y no departamento? Que ese fue el debate largo que hubo en el Consejo Superior, que salimos a las 2 de la mañana cuando se aprobó por unanimidad a la hora de la escuela. Es para darle una jerarquía especial a este departamento. Porque es un departamento, sería un departamento con varias carreras y si bien con una base en salud, pero de distintas índoles en el futuro. Entonces, por eso llamarlo escuela, como se hace en varios lugares del país. Y esto responde a una política no solo de la provincia, sino una política nacional que desde el 2008 quiere que tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud Pública trabajen en forma conjunta para la formación de los profesionales en salud. DAMSU San Juan. Cuenta con atención de odontología en consultorios propios. Rivadavia 431 Este, primer piso. 422-43-18. Interno 122-116. DAMSU San Juan. 40 años al servicio de la salud. Se realizó el lanzamiento de la cuarta edición del Premio Arcor a la Innovación. Esta iniciativa es promovida por Grupo Arcor en conjunto con la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En la convocatoria se admitirán proyectos que fomenten la cultura de la innovación y generen el desarrollo tecnológico en el sector de la alimentación. Los mismos se pueden presentar hasta el viernes 12 de junio. El premio consiste en el monto de 150.000 pesos. Además, se entregará una mención especial Fundación Arcor a la innovación con perfil social. Este premio está dirigido a pymes radicadas en el país, investigadores y asociaciones de investigadores pertenecientes a cualquier institución pública o privada. Bases y formularios en www.arcorinnovacion.com o en www.agencia.mincit.gov.ar.